Día a Día News, qué gusto saludarlos. Déjenme comentarles que en esta oportunidad me he trasladado a una de las increíbles maravillas de nuestro querido El Salvador, como lo es el lago de Coatepeque. Hoy estaremos conociendo un poco más de la oferta turística de todo este increíble municipio. Así que si gusta conocer más de ello, le invitamos a que continúe en nuestra sintonía. Coatepeque es uno de los centros turísticos más importantes de todo el país, no solo por el cambio de color que presenta, sino que también es una de las maravillas de todo El Salvador. Hoy me encuentro con el alcalde del municipio del Congo y nos estaremos conversando un poco acerca de la oferta turística del municipio, asimismo de toda la labor que se está realizando hasta la comuna en pro de este lugar. Bienvenido, alcalde, a las cámaras de Día a Día News. Bueno, mucho gusto, saludos a todos los amigos que nos miran a través de este medio. A usted por darnos el espacio y platicar un poco acerca de todo lo que el Congo nos ofrece. Pero para entrar en materia, este alcalde, ¿cuáles han sido las principales dificultades que se ha tenido desde la comuna para desarrollar diferentes proyectos? Hoy día está iniciando su gestión. Bueno, primeramente, yo creo que una de las partes que me ha afectado a mí, lo que es la parte del turismo, obviamente aquí es que no existe la cultura de lo que es la basura, no existe la cultura de tratamientos, entonces prácticamente eso es un poco difícil. La alcaldía, nosotros a un año con 3 meses de estar, lo hemos venido haciendo nosotros. Al principio, cuando yo inicié en el 2018, tuve la oportunidad de firmar una firma de convenio con Fundación Credo, era para el tratamiento de aguas residuales. Lastimosamente, obviamente, de alteración ahí quiso medio ambiente de la Comisión Ambiental que se permitía que hicieran construcciones, pues no se pudo llevar a cabo ese proyecto y lastimosamente no se pudo avanzar en eso. Pero yo creo que nosotros como alcaldía municipal, como gobierno, pues estamos en todas las oportunidades de poder trabajar para hacer cosas buenas por nuestro lado. Y muestra de eso, pues obviamente son todas las jornadas de limpieza que llevamos a cabo nosotros seguidamente. Igual cuando hay instituciones que nos solicitan transporte, que nos solicitan camiones, recolectores o algo por el estilo, nosotros estamos a la orden para poder ayudar, porque sabemos que el beneficio que queremos es tener un lago diferente y que obviamente pues, sea un desarrollo turístico para todos los que precisamente nos miran y todos los que quieren venir a disfrutar tanto nacionales como internacionales. Esas campañas de limpieza, ¿a cada cuánto se realizan? ¿Cuál es la inversión que se tiene de eso? Fíjense que en este caso, pues no es que haya, digamos, cada mes o cada 2 meses, sino que aquí diferentes instituciones, por ejemplo, la alcaldía municipal, cuando lo vea bien, ¿verdad?, comienza a hacer su jornada de limpieza en compañía de Zona Verde, Protección Civil, policía, centros escolares. Igual lo mismo, cuando también aparece alguna ONG o en este caso centro educativo que nos están solicitando la ayuda, pues nosotros la damos desinteresadamente. Al contrario, nos sentimos muy orgullosos porque estamos colaborando con un beneficio buenísimo para el desarrollo de nuestro lado. ¿Cuáles son esas áreas turísticas o focos turísticos que el Congo tiene? Bueno, en la parte, quizás para que las personas puedan conocer un poco más de nuestro municipio, está la parte de lo que es el Vía Cerro Verde. Tenemos el Cantón Los Pinos, donde hay unos paisajes impresionantes. Aparte de eso, también está una cooperativa también que procesa lo que es el grano de café, ropa y gañín y algunas artesanías. Y lo mejor de todo es que siempre están apostando a lo típico, eso es lo bonito. Usted un sábado, un domingo, va por el lado de lo que es Los Pinos, usted se va a dar cuenta que hay un lugar donde se puede encontrar diferentes platos típicos para que pueda usted compartir y poder tener este paisaje tan lindo como el lago. O sea, la parte de lo que es Los Pinos y Montevelo, pues los invitamos para que también lo puedan visitar, ya que es un lugar excelente, hay cabañas donde pueden quedarse. Muchos no saben, pero ahí hay, ¿cómo se llama? Hay una crianza de venados. Entonces eso es bonito para que pues, los salvadoreños digan, vamos a ir a conocer, vamos a ir a ver. Y todo eso está obviamente en el municipio de Congo. ¿Qué otros proyectos está implementando la comuna para el beneficio de la población? Sí, acabamos nosotros hace unos meses, acabamos de finalizar el proyecto de,
de lo que fue el originado aquí en lo que es el Bajadero, que alguna vez lo van a poder ver ustedes a través de este medio. Hicimos ahí un adoquinado ecológico, sobre todo porque sabemos de que aquí todo el agua obviamente va a parar el caudal del agua. Entonces, ¿por qué se hizo con un adoquín ecológico? Obviamente absorbe y ya no todo lo que es el agua va hacia el agua, sino que se absorbe. Ese es uno de los proyectos. Y otro de los megaproyectos que tenemos todos a 10 meses de San Alcaldía, pues tuvimos la oportunidad de hacer un convenio con el MOP y pavimentamos una calle que llevaba aproximadamente más de 35, 40 años solicitándola todo lo que es el agua. La gente la pedía y nosotros, pues gracias obviamente a Dios y a la oportunidad que tuvimos de la gestión, pavimentamos la calle que de 1.5 kilómetros, ahora usted se viene por la calle Antigua Lago, como le llamamos, y se va a dar cuenta que tenemos una calle muy bonita, señalizada y hasta con túmulo, lo que significa que también vemos en la parte también de prevenir algún tipo de accidente de tránsito. Entonces, en esa parte creo que le estamos aportando muchísimo tanto al desarrollo turístico y también, como mencionaba, pues nosotros también estamos pensando también en la parte de lo que es trabajar. Estamos a punto de iniciar un proyecto de iluminación LED en todo el municipio. Van a existir ya lámparas LED en los 8 cantones, en nuestro casco urbano, y en las zonas donde no hay iluminación eléctrica vamos a tener LED solar. Lo que significa que estamos potenciando un municipio como es el Congo, un municipio ejemplo a seguir. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Bien, continuando con esta entrevista, me estaba comentando acerca de todos estos proyectos. Tenía la SLED. ¿Este tipo de proyectos se están financiando vía la comuna o se tienen algunos enlaces con otras instituciones que fortalecen estos proyectos? ¿El de iluminación? Exacto. No, el de iluminación LED obviamente es un proyecto que la alcaldía municipal, su servidor, estuvimos bien con el consejo municipal llevarlo a cabo, porque estábamos viendo la necesidad que existe aquí en el municipio. Algo para que la gente lo sepa, aquí en el Congo, 75 mil, 80 mil dólares se gastaban anuales, solamente en comprar foco, en comprar alambre, fotoceldas, y ahora con este proyecto, pues tienen una garantía, imagínense, de 11 años de garantía, o sea, 11 años de vida, tienen 3 años de garantía, lo que significa que ahora, pues con este proyecto de iluminación LED, vamos obviamente a llevar a cabo ya mejores iluminaciones en diferentes colonias, barrios, cantones, para que sea una ciudad obviamente más iluminada. Muy interesante todos estos proyectos que se están implementando desde la comuna, no solo para el beneficio de los turistas, sino también para la misma población que aquí reside. ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen en la comuna para la finalización de este periodo? Mejor dicho, de este año, para la finalización de este periodo también. ¿Y cuáles son otros esos proyectos que desde que la comuna también se están trabajando actualmente, que aún no se están desarrollando, pero que tienen el deseo y el interés de trabajar por ello? Bueno, aparte de que estamos ya casi finalizando, estamos en los meses de preparación, carpeta técnica para nuestro mercado municipal, también estamos ya a punto también, ya se encuentran los ingenieros viendo lo que es el proyecto de lo que es el agua potable allá en Montebello, un proyecto que lo han pedido muchísimo y nosotros pues sabemos las necesidades que existen y es por eso que le estamos apostando a ese proyecto de agua potable también en Montebello, que obviamente lo requiere, ¿verdad? Y obviamente pues también allá en lo que es nuestro municipio, pues ya en digestión, estamos viendo el otro año pues obviamente también nuestro parque municipal, que es algo bien importante, y pues si nos alcanza el tiempo, obviamente sabemos que 3 años pasan volando, ya tenemos un año, 3, 4 meses, y obviamente también estamos pensando en una casa comunal ya moderna, con parqueo y todo eso. Ok, muy importante todos esos proyectos. Un saludo que usted le quiera desear, que mandar a toda esa comunidad en el extranjero que nos está visualizando en el periódico Día a Día. Bueno, un saludo para todos los amigos que nos miran a través de Día a Día. Decirle de que aquí está en este momento alguien que está velando por el municipio de toda forma, viendo en la parte de turismo, la parte social. Quiero comentar también que tenemos muchos talleres que obviamente la gente lo está aprovechando. Traemos personas de los cantones hacia el lugar donde se imparten cursos. Estamos viendo todo eso. Sabemos que las necesidades son muchas. Estamos apostando al deporte. Tenemos más de 20 torneos como municipalidad. Tenemos también nuestro promotor de deporte, nuestros promotores que andan haciendo torneos. Falta mucho, pero lo estamos haciendo. Y quiero decirles de que cuando vengan a El Salvador, cuando vengan a lo que es el municipio del Congo, vengan al agua a disfrutar de esta maravilla, donde usted va a poder disfrutar diferentes platillos típicos y aparte de eso puede disfrutar pesca artesanal, diferentes acciones comerciales.
Quiesco. Por supuesto, también nos deben visitar el restaurante Las Palmeras, ya que tiene un bonito ferry. Creo que es el que le da la cereza, el pastel prácticamente, ese bonito ferry, ya que podemos contar con eso. Y sobre todo, pues, este majestuoso lago, que creo que es envidia para muchos, pero nosotros lo vemos diferentes, nos sentimos alegres. Y por qué no, yo orgulloso de pertenecer al Congo y ser el alcalde municipal y decirle que estamos trabajando para ello. Saludos. Muy importante, ahí está el saludo del alcalde. Le agradecemos de antemano por el tiempo que nos ha brindado. Hasta aquí este espacio de entrevista. Le recordamos todas nuestras plataformas informativas a través del www.diadianews.com, de igual manera a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o en Twitter, @diadianews1. Nos despedimos y nos vemos en la próxima.